Ahora pasamos a la siguiente mesa, donde nos explicarán que también se pueden tener buenas experiencias cuando se tiene el apoyo necesario. Hola a todos y bienvenidos al siguiente panel que vamos a tener hoy. Una cuestión puramente técnica para asegurarme de que los otros dos ponentes están también conectados. Si podemos hacer tener confirmación de que están conectados. Sí, estupendo, vale. Bueno, como mencionaba Jorda, esperamos que todo el mundo haya recuperado la energía para otras dos sesiones. Van a ser muy emocionantes, no menos emocionantes que las anteriores, así que espero que las cojan con energía. Un par de palabras sobre mí mismo. Me llamo John Skittle y soy el responsable del proyecto Enable. Antes de entrar en la Fundación Validity, yo era hacía litigios de derechos humanos en Moldavia sobre discriminación y sobre abuso de derechos humanos contra personas con discapacidades intelectuales y psicosociales, distintos tipos de casos, procedimientos penales, laborales, civiles, sobre todo relacionados con la discriminación y con el maltrato. Tenemos un panel extraordinario, una vez más, al igual que en casos anteriores, tenemos a Nicolás García. Él es una persona con discapacidad intelectual y psicosocial y él actualmente está cumpliendo condena en el Centro Penitenciario de Madrid 7, en el módulo especial para personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Nicolás se detectó que tenía una discapacidad intelectual y psicosocial cuando tenía 32 años, cuando pasaba por un procedimiento judicial sin que se estuvieran implantando ajustes del procedimiento. Entonces, los colegas de Plena Inclusión le empezaron a dar el apoyo necesario y le acompañaron en esos procesos y fueron intentando introducir los ajustes necesarios. También vamos a saludar a Sara Lendínez en nuestro panel. Sara es la coordinadora del programa de acceso a la justicia en Plena Inclusión Madrid. Ella es una facilitadora procesal y ha facilitado procesos donde se requerían ajustes procesales por parte de personas con discapacidad intelectual y psicosocial, sobre todo en procedimientos penales. Y luego también tenemos a Rosana Comsa, que es una experta judicial y en Estado de Derecho. Tiene muchos años de experiencia, ha trabajado en Rumanía y luego ha trabajado también como juez internacional en Kosovo. Y ella ha trabajado con corrupción, crímenes de guerra y tráfico de personas y es especialista en derecho internacional procesal y también en reformas judiciales. Por último, pero no por ello menos importante, tenemos a Carolina Barbica, que es asesora en la Comisión Internacional de Juristas, tiene un doctorado en Derecho Internacional, es una abogada de Derecho Internacional y de Derechos Humanos y trabaja en cuestiones relacionadas con el acceso a la justicia para los más vulnerables, incidencia, investigación y asesoramiento. Y antes de darles la palabra a nuestros miembros del panel, es importante hablar sobre las conclusiones que hemos tenido en el proyecto Enable. Hemos hecho una investigación sobre la situación del acceso a la justicia con acusados con discapacidades intelectuales y psicosociales en Rumanía, Eslovaquia, Lituania, España, Portugal y así hasta 8 países de la Unión Europea. Hemos analizado la legislación, cómo esas barreras jurídicas están incorporadas en la legislación nacional y luego hemos llevado a cabo entrevistas con profesionales, abogados, jueces, fiscales y también hemos hablado con acusados con discapacidades intelectuales y psicosociales en relación con su experiencia en la participación en un procedimiento penal. En conjunto, creo que no podemos decir que la investigación haya confirmado exactamente lo que se esperaba, pero básicamente sabemos de lo que
sabemos cuáles son los principales problemas. Primero quiero hablar de un hallazgo fundamental, y es que todos los países participantes son parte del CRPD y todos han ratificado la convención sin ningún tipo de reserva ni ninguna objeción en lo que respecta a los artículos 12 o 13 del CRPD. Pero al mismo tiempo, el comité de la CRPD ha emitido varias notificaciones a todos esos estados en relación con el trabajo que el Estado nacional tiene que llevar a escala nacional para asegurarse de que las personas con discapacidades intelectuales y psicosociales no se vean discriminados en el procedimiento judicial. Conclusiones. Como hemos ya hablado, el marco nacional de acceso a la justicia, las leyes en la mayor parte de estos países siguen todavía permitiendo la privación de la capacidad jurídica de estas personas, es decir, que estas personas, después de que se les ha arrebatado la capacidad jurídica, no pueden participar ellos por sí mismos en los procedimientos penales y son declarados incapaces de someterse a juicio, pero al mismo tiempo, a menudo, se les somete a detención forense. Los códigos de procedimiento de enjuiciamiento penal no establecen ninguna recomendación específica para los acusados con incapacidad intelectual o psicosocial. Y además de esas barreras legales o jurídicas, también podemos analizar la situación de hecho. Y ya se ha hablado a lo largo de la mañana de esto. Es la discapacidad de una persona se identifica ya cuando la persona está cumpliendo condena o cuando está en arresto, en las tres instancias a menudo se le somete a todo ese procedimiento sin ningún tipo de ajuste procesal, lo cual entraña problemas enormes en términos de derechos procesales, pero también en términos de un juicio justo. Lo que hemos observado también es que los exámenes o los estudios de estos acusados que participan en un procedimiento penal se lleva a cabo desde una perspectiva forense. Es decir, las evaluaciones se llevan a cabo para inhabilitar a esta persona para participar en el procedimiento, en lugar de para apoyarles y proporcionarles esos ajustes que tanto necesitan. Y también hay cosas prometedoras que queremos mencionar. La legislación de algunos países sí que establece estos ajustes en los procedimientos civiles que luego se pueden transponer a los procedimientos penales en lo que respecta a los acusados. Luego también hay profesionales del sistema penal que, incluso sin que exista una legislación específica en vigor, sí que tratan de preservar los derechos de estas personas y se les permite llevar a cabo algunos ajustes, como por ejemplo hablar más despacio, ajustar el lenguaje que utilizan. A menudo ofrecen a los parientes la capacidad de ser persona de apoyo sin que realmente exista una legislación que lo establezca expresamente. Así que hay una mezcla de situaciones distintas que hemos encontrado. Hemos evidentemente detectado muchas cosas que no están bien desde el punto de vista de las barreras, tanto jurídicas como de facto, pero incluso hay cuestiones que hemos visto y que ya se han comentado hoy que podríamos replicar en otros países. Ya me estoy pasando un minuto y medio de mi tiempo, así que voy a dejar de hablar y quiero dar una cálida bienvenida una vez más a Nicolás al panel. Y querría preguntarte, ¿cómo fue la experiencia para ti de participar en un procedimiento penal? Bienvenida. Y quiero preguntarte, ¿cómo fue tu experiencia con el sistema judicial? Cuando me detenía la policía, muy malamente, ¿no? Porque no me enteraba, no me lo explicaban bien. Luego, cuando subí a los juzgados, me hacen preguntas muy raras, ¿no? Los jueces y los fiscales, y nada, y muy malamente, no me enteraba. Esa es mi experiencia con la, ¿no? Primeramente, ¿no? Esas han sido tus primeras experiencias. Sí. Y luego, ¿cuándo se te detecta la discapacidad?
En el 2013. ¿Después de 2013 has tenido juicios? Sí. ¿Y qué experiencia has tenido ahí? Pues igual, ¿no? La policía, no me explicaba bien. Me lo explicaban, pero yo no me enteraba, ¿no? Luego los jueces, los fiscales, tampoco me enteraba muy bien porque me hacían preguntas muy raras y muy rápidas y no lo entendía, ¿no? En fin. ¿Decías a la policía y a los abogados, por ejemplo, que tenías discapacidad? No. ¿Por qué no lo decías? Pues porque estaba tan nervioso que no me salía, no me acordaba. Muy bien. Y luego... ¿Llegaste a Plena Inclusión? ¿En qué año? En el 21. Ajá. ¿Y después de 2021 has tenido algún otro procedimiento? Sí. ¿Qué tal fue esa experiencia? Buena, buena. ¿Por qué? ¿Qué diferencias hubo? Pues porque estaba la... ¿Cómo era? La facilitadora. ¿Cómo? Facilitadora. Esto, y me lo explicaba bien, la abogada me lo explicaba, ¿no? Entonces no entendía, ¿no? Ya no era lo mismo que no tener la... Bueno... La figura era facilitadora. Que no era lo mismo, ¿no? Y me enteraba más. Sí, sí. Gracias. A ti. Thank you so much. Thank you so much. Muchas gracias, Nicolás, y muchas gracias, Sara, por ejercer de facilitadora. When provided. Cuando se hacen ajustes, ¿qué es lo que te funcionó bien y qué es lo que no funcionó tan bien? ¿Cuál es tu experiencia con respecto a cuáles son las mejores prácticas, ¿no?, a la hora de facilitar y proporcionar ajustes? Sí, creo que a Nicolás primero. La mejor experiencia cuando no has tenido facilitador, ¿qué cosas no te estaban funcionando? Que cuando no tenías facilitador y estabas dentro de un procedimiento, ¿por qué te estaba costando comprender todo lo que estaba sucediendo? Por la discapacidad y porque me lo explicaban todo muy rápido, ¿no? Eso es. ¿Y qué diferencias hubo, por ejemplo, en esa rapidez cuando fuiste acompañado de un facilitador? Pues toda... ¿Cómo? Perdona. ¿Qué diferencias hubo, ¿no?, cuando ya fuiste acompañado en el juicio con la figura del facilitador? ¿Qué diferencias notaste? Pues nada, porque me lo explicaban todo bien, ¿no? Más despacio, con palabras que yo entendía, y claro, era más fácil. Ok. Superb, thank you. Thank you. Genial, gracias, Nicolás. Y la comunicación se facilitó también para todos los actores, por ejemplo, la comunicación con la policía, fiscales y jueces, es decir, se facilitó entre todos estos sectores del sector y todas estas partes del sistema. ¿Cuáles han sido los grupos con los que es más fácil interactuar y cuáles fueron más complicados? De entre los abogados, jueces, fiscales, ¿quiénes cooperaron más? De todo el procedimiento, desde policía, jueces, fiscales, de todas estas personas con las que tuviste que comunicarte durante el procedimiento, ¿con quién fue con quien más te costaba comunicarte? Con los jueces. Con los jueces. ¿Y con los que menos, con quién te era más fácil poder comunicarte? Con la policía. Very interesting. Muy interesante. Normalmente solemos decir que suelen ser los abogados los que con los que es más fácil hablar. ¿Y por qué le pareció que los abogados no estaban? ¿Por qué no forman parte de esa buena experiencia? ¿Y por qué los jueces eran más difíciles, ¿no? Evidentemente no estamos saliendo ahora del guión, ¿no? Porque esto es súper interesante. Porque suelen ser con los abogados con quien más cuesta comunicarse durante el procedimiento. Entonces, ¿qué por qué los abogados no los has nombrado y en este caso era con los jueces con los que más te costaba hablar? ¿Por qué? Pues porque el abogado me lo explicaba malamente, ¿no? Y con los jueces, pues menos aún. Me lo explicaba muy malamente el abogado y lo que quería era quitarse del medio y, en fin, tú sabes, Sara. ¿Podía ser que iba todo muy rápido? Sí, claro, todo muy rápido, muy rápido. Yo estoy muy nervioso, Sara. No pasa nada, lo estoy haciendo muy bien. Muchas gracias. These are very good answers.
Muy buenas respuestas. Gracias. De nuevo, confirmamos un poco lo que hemos visto. Y desgraciadamente a menudo los abogados, bueno, se les considera a lo mejor los que son los únicos, la única línea de salvación a veces para los acusados con discapacidad, ¿no? Que están involucrados en procesos. Pero esto es exactamente lo que hemos visto, que muchas veces no interactúan de una forma eficiente con sus clientes y desgraciadamente no siempre quieren ir a visitarles y a veces esta asistencia legal es solo formal, así que sí, es bueno, muy interesante. A lo mejor, última pregunta para Nicolás, a no ser que quiera decirnos más. Un juicio justo. ¿Crees que has tenido un juicio justo después de los ajustes? ¿Justo en el juicio que fuiste con facilitador? Sí. ¿Por qué? Pues porque me lo explicaban todo de buena manera, ¿no? Y me enteraba y sabía lo que había y lo que hacía y lo que dejaba de hacer. Thank you so much. Thank you. Muchas gracias. Gracias. ¿Quieres añadir algo? No. But you have the privilege of... Pero tienes, siempre puedes interrumpirnos, así que si en algún momento quieres decir algo. Okay, super. Thank you, Nicolás. Gracias, Nicolás. Genial, gracias. Sara, ¿cuánto tiempo, hace cuánto tiempo que conoces a Nicolás y cómo os conocisteis? Esta es mi primera pregunta. Llegó al centro penitenciario de Estremera porque pertenecía al módulo específico que hay allí para personas con discapacidad intelectual. Entonces, ese es en el primer momento que le conozco, hace ya pues, 4 años. How was he? ¿Y cuáles eran sus necesidades de ajustes? ¿Qué identificaste? ¿Cuáles eran las circunstancias y qué pasó después? Para conocer las necesidades de apoyo que tenía Nicolás para enfrentarse al procedimiento judicial, mantuvimos una entrevista para conocer cómo se comunicaba, cómo podía comprender qué era para él un procedimiento judicial, las palabras tan técnicas que se utilizan dentro de los procedimientos, y en función de ello, y conociéndole, y conociendo sobre todo también las personas que ya estaban trabajando con él anteriormente, compañeras de otros centros penitenciarios, pudimos identificar qué necesidades de apoyo tenía para enfrentarse al procedimiento judicial. Una vez hicimos toda esa recogida de información y las entrevistas con él, hicimos un informe, vamos, en este caso hice yo el informe, que fui su facilitadora, proponiendo los ajustes de procedimiento que eran necesarios poner en marcha para que se pudiera enfrentar al procedimiento judicial en igualdad de condiciones. Thank you so much. Muchas gracias, Sara. ¿Podrías compartir con nosotros alguna otra experiencia con respecto a, bueno, a actuar de facilitador en procedimientos judiciales? A lo mejor si hay alguna otra aspecto específico que puedas compartir con nosotros de otras experiencias. Porque creo que esto es bastante nuevo, al menos dentro del proyecto Enable. Es bastante bueno, progresista y avanzado, así que es interesante ver cómo ver estos avances en España, y esperamos que nuestros participantes que están aquí y online también oigan estas experiencias que son inspiradoras, y también la de Nicolás, y así a lo mejor podemos duplicar algunas de ellas. Quizá compartir un poco tu experiencia y así a lo mejor puedes compartir algunos elementos que ya has aprendido. ¿Qué le aconsejarías? ¿Cuáles son las lecciones que has aprendido, ¿no? ¿Qué es importante evitar o a lo mejor qué es importante hacer o qué podrían hacer en otros países que quieran seguir el mismo camino? En primer lugar, sobre todo, poder identificar cuáles son las necesidades de apoyo en todo el procedimiento. Es decir, desde que empieza el procedimiento policial hasta que acaba el procedimiento con una sentencia final. Contra antes se pongan en marcha los ajustes de procedimiento que necesita la persona, un juicio y un procedimiento más justo va a tener, sobre todo para que la persona pueda ir tomando decisiones informadas en todo ello.
Como ajustes de procedimiento, que sobre todo por utilizar la experiencia con Nicolás, que nos sirvió mucho en todo el procedimiento, era dentro de este informe de ajustes de procedimiento poder añadir que era muy necesario que todos los operadores jurídicos utilizaran frases cortas, frases sencillas, que adaptaran la velocidad de su discurso, evitando sobre todo ir demasiado rápido. También fue muy necesario informar que se detectaron que Nicolás tenía necesidades de apoyo para comprender conceptos abstractos. Entonces, que en el caso de que hubiera que utilizarlo, que por favor se pusieran ejemplos y que se pudiera, sobre todo también, respetar los tiempos. Que en muchas ocasiones, en un juicio muy largo, es necesario para poder... que en este caso Nicolás tuviera una atención sostenida durante todo el procedimiento y se le pudiera ir apoyando en la comprensión de todo ello, que se hicieran los recesos que fueran necesarios. Sabemos que la Administración de Justicia y los procedimientos tienen unos tiempos muy rápidos, es muy rígida, pero flexibilizar todo ello al final... sobre todo adapta de manera justa el que pueda acceder a la justicia en igualdad de condiciones. También reflejamos en el informe que para garantizar la comprensión no se realizaran preguntas o no se abusara de las preguntas para contestar con sí o no, sino que se solicitara feedback a Nicolás no con «¿lo has entendido?», sino con «por favor, ¿me puedes explicar de manera resumida lo que se te acaba de decir para poder tener un mayor feedback?». Algo que me parece muy, muy importante a tener en cuenta es tener este apoyo también en el momento de que se entrega la sentencia a la persona. Porque, sobre todo en ámbito penitenciario, la sentencia llega a los días de haber pasado por el juicio, llega agente judicial a la prisión y entrega la sentencia. Por supuesto, las sentencias todavía no vienen en un formato de lectura fácil, que es el siguiente paso súper necesario a poder llegar a ello. Entonces, tener el apoyo en ese momento creo que es muy beneficioso para apoyar a la persona en ese momento tan estresante, de tantos nervios, enfrentándose a un momento crucial en su vida, porque de ahí dependen muchas cosas. Entonces, creo que ese es un punto clave también, tanto poder empezar desde el principio, como decía, desde el procedimiento policial, como estar hasta el último momento en la sentencia. Estaba esperando la traducción, perdón. Muchas gracias, Sara. Y evidentemente, a lo mejor, si puede ser unas pocas palabras, ya lo has mencionado, pero ¿cuáles serían los siguientes pasos en España para el sistema español de facilitadores? En pocas palabras, a lo mejor, y algo para nosotros y para los que nos ven online, ¿no? ¿Cómo ha sido la colaboración de vuestro lado con el sistema judicial? ¿Quién ha cooperado mejor o más? ¿Quién no? Si quieres decirlo, ¿eh? Porque a lo mejor no, pero bueno, si tú decides. Creo que los primeros pasos, como antes decía la compañera Sonia, nos queda todavía muchísimo camino por recorrer. Aquí con la entrada en vigor de la ley 820/2021 se pone en el artículo 7bis la figura del facilitador, pero tenemos muchísimos operadores jurídicos, muchísimos operadores policiales que todavía esta figura no la conocen. Entonces es muy, muy importante que se siga haciendo muchísima formación sobre ella y que se forme a las personas porque, sobre todo en el sistema policial, requiere de esta figura de manera muy inmediata. Entonces, yo considero que es un derecho que tienen las personas con discapacidad y que en esa lectura de derechos ante un detenido, igual que se le da derecho a tener un traductor, las personas que hablan otro idioma, a tener una persona que le apoye en la comunicación, si habla por lenguaje de signos, considero que también es importante que ahí esté la necesidad de que la persona pueda optar a tener un facilitador, que también se le ofrezca desde el primer momento en esa lectura y que pueda estar la persona facilitadora desde el primer momento. Y creo que eso la única manera es poniéndolo bajo papel, como se ofrece el que puedan estar asistidos por un abogado, pues que las personas puedan estar apoyadas por un facilitador.
es una conclusión muy importante. Sí, es, creo que es la conclusión perfecta de que las, bueno, es bueno, que es un derecho humano que toda persona tiene que tener este papel para un facilitador para tener acceso a la justicia, que al final es el un derecho humano principal, porque bueno, así que sí, que es una obligación de los estados proporcionarlo, y están hablando de, no estamos hablando de privilegios, sino de obligaciones. Así que muchas gracias. Y a lo mejor vamos a pasar a nuestros ponentes que están online, si nos oyen. Roxana, a lo mejor. Genial, Roxana, te veo. Y espero que pueda oír también. Creo que sigues muteada, ¿o no? ¿Hola? Sí, genial, te oímos. Hola, Roxana, estamos súper emocionados de que estés aquí en este panel con nosotros. Es estupendo poder tener tu, tu experiencia como juez, como en temas especialistas en acceso a la justicia. Y a lo mejor, gracias, a lo mejor si, si es posible que nos comente la experiencia con respecto a los ajustes de procedimiento o en la experiencia práctica, los ajustes de procedimiento importan y por qué. Sí, sugiero que si hay más preguntas para mí, así puedo contestar todas las preguntas. Sí. La siguiente sería, si son importantes, si los ajustes de procedimiento son importantes, saber si hay avances o por qué tardan tanto estos avances, por qué hay tantas dudas a la hora de adoptar nueva legislación y luego para ponerla en práctica. Y a lo mejor la última pregunta es, ¿qué deberían hacer los representantes de los distintos países para ayudar a avanzar estos temas? Gracias. Los ajustes de procedimiento están ahí para asegurarnos de que las personas con discapacidad conocen sus derechos de forma eficaz. No podemos hablar sin hacer modificaciones a los procesos estándar. Así podemos, mediante estos ajustes podemos asegurarnos de que tenemos un, ofrecemos un acceso justo. No hay sonido. Y la legislación también ha avanzado, pero sigue habiendo algunos obstáculos para los acusados. Creo que Roxana está hablando, pero no la oímos, creo. ¿Nosotros sí oímos a Roxana? Un segundito, no sé si me oyen. Aquí en la sala lo oímos perfectamente, sí. Y también nos vemos bien. Roxana, could you please say a few things so we will do a test? Shall I continue or resume from the beginning? Hello. Yeah. Hola, sí. Vamos a probar. ¿Ahora qué tal? ¿Los participantes online no oyen a Roxana o sí? No, no lo oímos. ¿De acuerdo? Roxana. Ok, superb. So Roxana is back. Vale, creo que Roxana ha vuelto ya, ¿sí? Sí, creo que sí, eso es. Genial. ¿Me oye todo el mundo ahora? Sí, te oímos, te oímos. ¿Podemos pedirte que repitas una vez más lo que acabas de compartir con nosotros para todos? Claro que sí. Gracias. Estaba hablando de la importancia fundamental de los ajustes de procedimiento para las personas con discapacidad para poder asegurarnos de proporcionar un acceso justo a la justicia. Te oímos bien, Roxana. Sí, adelante. Y aunque la legislación ha avanzado últimamente, sigue habiendo algunas barreras que impiden que las personas con algunas discapacidades estén involucradas por completo en los procedimientos judiciales.
algunas veces los actores del sistema judicial no tienen la experiencia y el conocimiento adecuado y no son capaces de identificar la naturaleza de la discapacidad del acusado. Muy a menudo, los actores del sistema judicial tienen un exceso de trabajo y tienen un atraso importante en los casos que tienen que llevar. Y no tienen la energía extra o el tiempo extra para tratar con paciencia a una persona o un acusado con discapacidad. Roxana, sí, sí, adelante. No hace falta que hagas pausas. Ah, de acuerdo. Es que voy oyendo la traducción al mismo tiempo, pero sigo adelante. Desgraciadamente, todos estos ajustes pueden... estos fallos pueden hacer que el procedimiento no siga adelante de forma normal. Y entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Podemos preguntarnos cómo pueden hallar los representantes estatales a hacer que estos temas avancen. Y como yo practico la ley, me gustaría empezar pidiendo o preguntando cómo podemos los actores judiciales ayudar a reformar los procedimientos. Y como actores tenemos que ser proactivos y utilizar las herramientas que tenemos para apoyar a los acusados con discapacidad. ¿Y cómo podemos hacerlo? Me gustaría poner un ejemplo práctico. Un caso que viene de Kosovo, donde estuve como juez internacional. Las personas con discapacidad, en este caso, podían ser terceras partes, pero el caso sigue siendo igual de importante para el acusado. Y en los juicios, nuestros juicios trataban algunos crímenes importantes. Y una de las partes tenía una discapacidad en el habla y también sufría de una ansiedad grave. Y empezamos evaluando su situación. Involucramos a psicólogos en el proceso que fueron capaces de hacer un informe para la Administración de Justicia y basándonos en estas recomendaciones de los psicólogos, tomamos las siguientes medidas. Asignamos un intérprete de lengua de signos. Permitimos que su hermana participase en el procedimiento como persona de confianza y de apoyo. Nombramos a un abogado para ayudarla durante el procedimiento e insistimos en que estuviesen o mantuviesen un contacto constante con ayuda del intérprete de lengua de signos. Y aceptamos que pudiesen declarar o involucrarse de forma remota, en un lugar donde se sentía más cómoda. Y simplificamos todas las preguntas y las comunicaciones con el fin de hacer que la traducción fuese más sencilla. Hay que recordar que no solamente teníamos el lenguaje de signos, sino también que teníamos traducción inglés-albano. Y tomamos estas medidas al principio del procedimiento. Y de esta forma esta persona pudo tomar decisiones informadas y hacerle propuestas a su abogado. Pudimos comunicarnos con ella de una forma efectiva. Y este es simplemente un ejemplo de buenas prácticas y le atribuyo el mérito de esta historia de éxito a varios factores. En primer lugar, estábamos dispuestos a dedicarle ese tiempo y esfuerzo extra. Escuchamos a los especialistas y tratamos de involucrar a esta parte en el proceso. Y por último,
la cooperación entre los distintos sectores a lo largo de todo el procedimiento. Hablamos con todos los actores involucrados. Y, por lo tanto, está en nuestro poder, como actores del sistema judicial, elegir entre un procedimiento judicial claro o no. Y yo creo que aprender más sobre el tema nos puede ayudar a tomar estas decisiones. Y voy a terminar diciendo que lo ideal sería que estas buenas prácticas vengan acompañadas de medidas a nivel estatal, como por ejemplo cambios legislativos, asegurar recursos para formación y conseguir más experiencia y conocimiento para apoyar a las personas con discapacidad. Muchas gracias, Roxana. Ha sido muy útil. Muchas gracias. Se han mencionado muchas cosas que también luego vienen en, bueno, podemos encontrar en los hallazgos del proyecto Enable, pero bueno, cuando hablamos de un exceso de carga de trabajo de los jueces, falta de recursos y falta de colaboración interestatal o un enfoque multidisciplinar para identificar las necesidades, bueno, pero también la disponibilidad de tiempo, simplemente, para poder analizar el proceso con más detenimiento. Pero también es interesante que también se haya encontrado que los derechos humanos sean útiles para ese tipo de casos. Y evidentemente esto requirió un poco de creatividad por vuestra parte también, ¿no? Y también empatía. Quizá podemos pasar y darle la palabra a nuestra siguiente oradora, que es Carolina, y a lo mejor tendremos preguntas para Roxana más adelante y para Carolina. Gracias. Sí. Queremos darle la bienvenida a Carolina. Carolina, ¿nos oyes? ¿Hola? Sí, os oigo. Genial. Bienvenida, Carolina. Estamos muy emocionados de contar con la visión de un abogado internacional sobre este tema. Así que unas pocas preguntas que queríamos hacerte. ¿Crees que los ajustes de procedimiento son importantes? ¿Y por qué tarda tanto los avances en este ámbito? La siguiente pregunta sería, dado los retrasos en las reformas, ¿crees que los profesionales de la justicia penal pueden depender directamente en la legislación sobre derechos humanos para proporcionar estos ajustes? Y luego, si es así, ¿qué mecanismos o herramientas prácticas deberían de existir para poder permitirlo? Puedo repetir las preguntas luego si hace falta. Pero gracias, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias, Ian. Es un placer estar aquí. Y como hemos oído ya en varias ocasiones, los ajustes son necesarios para el acceso a la justicia, así que los ajustes de procedimiento son necesarios para tener un juicio justo y proporcionar igualdad de acceso a la justicia para personas con discapacidad. Evidentemente sí que existe legislación internacional y creo que Roxana ya ha hablado de algunos de estos instrumentos y esta mañana también se han mencionado, pero me gustaría mencionarlos para revisarlos. En primer lugar, tenemos la Convención de las Personas con Discapacidad, que ha sido ratificada. Lo han ratificado todos los Estados miembros de la Unión Europea y también para la Unión Europea. Y la Convención también creó el Comité que controla la implantación de la Convención por terceras partes. Y el comité también ha añadido comentarios generales en los últimos años que nos pueden ayudar a interpretar de la forma adecuada la convención. Y
El protocolo también establece un protocolo de comunicación y también se recibe, el comité también recibe violaciones del CRPD y habla también de cuáles son las obligaciones de acuerdo con esta convención. Así que ya tenemos un corpus importante que nos ayuda a interpretar la convención. Y otra fuente que podemos mencionar también, y es importante, son las distintas guías de acceso justo, de acceso a la justicia. Y se incluyen en guías muy útiles, son herramientas muy buenas para asegurar el acceso a la justicia para personas con discapacidad, así que todos los estándares internacionales de los Estados miembros para asegurar un juicio justo, el acceso a la justicia, la igualdad y la no discriminación, utilizando ajustes razonables. Y el artículo 12, por ejemplo, del CRPD dice que las autoridades deben de crear un mecanismo para asegurar los ajustes de procedimiento, incluyendo el apoyo necesario para permitir que las personas con discapacidad puedan tener un acceso eficiente a los tribunales. Otro de los principios que sirven como ejemplo es que deben proporcionar acceso a intermediarios o facilitadores, ajustes de procedimiento y modificaciones del entorno de ley y de las comunicaciones. Y también se menciona que todas las recomendaciones deben de aplicarse a lo largo de todo el procedimiento. También tenemos muchos retos en la práctica, incluso en aquellos estados que sí que han ratificado el CRPD y que en principio tienen que seguir todos los estándares de derechos humanos. Así que, pero si no hay legislación nacional para implantarlo y ponerlo en práctica, entonces los jueces y otros actores jurídicos pueden actuar de forma directa sobre ello. Y por ello queremos trabajar con nuestros socios. Así que, bueno, estamos trabajando dentro de... Bueno, estamos desarrollando un módulo y nuestros socios internacionales también están trabajando en referentes dentro de los distintos sistemas nacionales para desarrollar estos estándares y poder proporcionar una fuente fiable a los jueces y el resto de actores involucrados para que puedan aplicar estos principios en su práctica diaria. Por ejemplo, no se explica cuál es la formación que necesitan estos actores. También se proporciona información sobre el marco normativo a nivel nacional y de la Unión Europea. Y se pueden proporcionar muchos ejemplos, si es necesario. También se analizan los principales retos, especialmente los que ya se han mencionado. Por ejemplo, el negar acceso a la justicia y a una toma de decisiones informada. Y también hemos incluido los ajustes de procedimiento dentro de otros elementos que hay que proporcionar, como el derecho a la información, el derecho al acceso a un abogado o asistencia legal. Así que, bueno, espero que con estos elementos se pueda contribuir de forma positiva. Evidentemente hace falta mucho más, pero creemos que estos documentos pueden ser útiles para conseguir facilitar el acceso a la justicia para personas con discapacidad. Muchas gracias, Carolina. Gracias también por mencionar los esfuerzos que se han hecho dentro de Enable para acercar esos estándares a la legislación nacional, interpretando estos estándares de derechos humanos y cómo se van a aplicar estos elementos en la legislación nacional en términos de obligaciones nacionales, pero también con respecto a la legislación procesal. Porque, evidentemente, esta es una muy buena herramienta y es lo que estamos viendo ahora. Son los hallazgos que hemos tenido en el proyecto Enable, que muchos profesionales
ya están llevando a cabo parte de estos procesos, pero no es constante y vemos que a lo mejor no se basa en ningún tipo de guía, pero ¿por qué se está tardando tanto? ¿Por qué están tardando tanto los legisladores nacionales en avanzar en estos procesos para poder tener algo más sistémico, alguna solución más sistémica en lugar de lo que tenemos ahora mismo? Sí, es una buena pregunta y creo que es una mezcla de varios factores. Creo que bueno, puede haber una falta de ver que es una prioridad para muchos países, desgraciadamente. Y bueno, vemos que muchos derechos de minorías se tarda mucho tiempo y también tarda en cambiar en la sociedad, pero evidentemente los gobiernos tienen un papel muy importante, tienen que conseguir adaptarse y cambiar, así que bueno, esto suele ayudar a cambiar a toda la sociedad. Y, pero me imagino que también hay muchos problemas prácticos y muchas dificultades que también ha mencionado Roxana. Y, porque muchas veces la gente no, bueno, muchos de los profesionales no tienen tiempo ni conocimiento y siendo ahí una falta de formación también con respecto a las personas con discapacidad y los procedimientos, así que sí. Much Carolina, this is so insightful. Muchas gracias. Tenemos unos pocos minutos. Natalia, sí, tenemos y a lo mejor luego también podemos tener preguntas para vosotros. No sé si hay alguna pregunta, es un momento perfecto para hacerlo. Simplemente, si podéis mencionar quiénes sois y a quién dirigís la pregunta. Gracias. Genial. Sí. Steven, de Validity. Cuando hablo con abogados que representan a acusados, a veces me dicen que es más fácil si la persona simplemente acepta un diagnóstico de trastorno mental y entonces evitan ir a juicio. ¿Cuál es vuestra respuesta a ello? ¿Es esta la forma adecuada de proteger los derechos de personas con discapacidad? ¿O tenemos que enfrentarnos a estos abogados que ofrecen esta vía? Gracias. ¿Para quién es la pregunta, Steven? Creo que todos los panelistas, no tengo, no me inclino por ninguno. Muy bien, ¿quién quiere ir primero? Esto es la pregunta que nos lleva al siguiente panel, así que estamos intentando ser relevantes, así que, bueno, y además Steven lo ha mencionado también. ¿Quién quiere contestar primero? Quizá puedo empezar yo. Y creo que a veces puede, bueno, a los abogados a veces les puede parecer así, pero si este es así y esta persona acepta este diagnóstico y evita ir a juicio, de hecho están perdiendo su capacidad de estar en igualdad de condiciones con el resto, así que pueden perder la, bueno, esta capacidad y no pueden influir en el juicio y hacer que se oiga su voz. Así que creo que es vital seguir insistiendo y para asegurarnos. Bueno, tenemos que ver que evidentemente esa persona tiene capacidad y pueden tener necesidades diferentes para que puedan participar de forma eficiente en el procedimiento, pero también asegurarnos de que entienden el juicio y creo que realmente es importante que puedan ser parte involucrada en el proceso, tal y como todos los demás. No sé si Roxana quiere añadir algo más.
Y Carolina, también has, bueno, que has mencionado perfectamente los puntos clave. Creo que esto debe ser algo que se utilice como último recurso. La prioridad deberían ser trabajadores profesionales, que tengan competencia para trabajar con personas con discapacidad y que puedan tomar y ayudar a tomar las mejores decisiones. Y simplemente me gustaría añadir que en la práctica estos consejos de los abogados pueden ser una forma fácil de, bueno, de salir del proceso. Pero en general, que si, bueno, están mejor representados por un abogado que les proporcione el Estado. También es importante saber cuántas veces se pone en contacto con el acusado y cuánta energía invierte en el proceso. Y por eso es importante, es muy importante que el, bueno, sobre todo para el acusado, y también puede ser una oportunidad para mejorar la asistencia legal, a lo mejor añadiendo un pago extra a los abogados que tienen que tratar con casos más difíciles o a los que tienen que dedicar más tiempo. Thank you so much, Roxana. Muchas gracias, Roxana. Creo que ya nos hemos retrasado más de lo necesario. Tenemos dos preguntas, creo que era Marce y el caballero aquí. ¿Queréis hacerlas? Decid quiénes sois para que, y a quién dirigís la pregunta. Soy profesora de la Universidad de los Andes en Chile y dirijo un Instituto Milenio, que es una iniciativa del gobierno. Gracias a los presentadores. Teníamos aquí dos inquietudes respecto a la figura del facilitador. La primera es si la persona puede invocar la necesidad del facilitador, por ejemplo, en el caso de Nicolás, que ha tenido la experiencia, ¿cierto? Y ya sabe si en un nuevo episodio él puede pedir el facilitador, o si esto es una cosa que necesariamente tiene que venir como una solicitud del sistema, de un ajuste de procedimiento. Y la otra pregunta es si el facilitador tiene el rol, tiene alguna diferencia cuando se está en el sistema penal adolescente. Lo pregunto porque en Chile tenemos dos sistemas ahora diferenciados, y entonces nos preguntamos qué pasa ahí, como si es distinto el perfil. Muchas gracias por la pregunta. El perfil, empiezo por la última, el perfil de la persona facilitadora es el mismo, pero sí que cuando se trabaja con menores también se pide que la persona tenga formación especializada en menores. Los facilitadores tienen una formación como persona, tenemos una formación como personas facilitadoras, pero para trabajar con menores tienes que tener ese extra también en el apoyo a menores de edad. Y respecto a la figura del facilitador, tiene que ser solicitada de cualquiera de las partes que estén dentro del procedimiento. Puede ser desde la propia persona, los operadores jurídicos, familiares e incluso personas profesionales de apoyo que estén trabajando con la persona y sean conocedores de esta necesidad para que la persona con discapacidad se enfrente al procedimiento en igualdad de condiciones. Thank you so much. Thank you so much, Sara. Muchas gracias, Sara y Marce, por tu pregunta. Por favor, haga su pregunta si quiere hacerla y luego podemos pasar al siguiente panel. Un segundo que le llevan un micrófono. Hola,
Sí, por ejemplo, una persona que tiene una discapacidad y que no sabe exactamente lo que hace y digamos que le están obligando a hacer algo de lo que no tiene conocimiento. Le están engañando, vamos. Le están engañando, por ejemplo, firma aquí o declara que tú has hecho esto y esa persona no sabe que está, con eso se está autoinculpándose. Es decir, de hecho está aceptando que es culpable de algo que ha hecho o que a lo mejor no ha hecho, bueno, que se está comiendo el pufo de una persona, no sé si me explico, que no es él. Entonces, ¿no sería, si esa persona no está, no... lo que yo quería llegar es si esa persona tiene una capacidad legal que en algunos casos está imposibilitada legalmente para hacer algo, para tomar algunas decisiones, o si esas decisiones son totalmente informadas. Por ejemplo, pues casos de firma aquí este documento tal para como que estás encubriendo un delito o declarándote culpable o cosas por el estilo. Entonces, en ese caso, esa persona, para que estuviera protegida, para frente a ese delito, que no sabe lo que está haciendo o que no está siendo informado de las consecuencias que eso puede tener. Es decir, una persona que a lo mejor en su sano juicio eso no lo haría. Entonces, esa persona puede tener un problema legal, puede acabar en la cárcel o sabe Dios lo que le puede pasar porque, digamos, que le han engañado o le han obligado o le han coaccionado o similares. Entonces, ahí esa persona o bien dice, yo esto lo he hecho bajo engaño, no sabía lo que estaba haciendo, o sea, que no se le aplique la pena, porque claro, tú no puedes decir he matado o he extorsionado o he robado o hay una propiedad a mi nombre que yo pensaba que tal. No sé si me explico. ¿Qué solución puede haber a eso? ¿O cuál es la protección que tenemos las personas con discapacidad por ejemplo, un delito de suplantación de identidad, de nuevas tecnologías, que por ejemplo te dicen, porque las personas con discapacidad en ocasiones somos susceptibles de que se nos engañe con más facilidad de alguien que no tiene discapacidad? Entonces, claro, ante un engaño dices, a ver, he hecho algo que sí que lo he hecho, pero no sabía las consecuencias legales que me iba a traer esto. Entonces, ¿cuál es la protección que se le ofrece a estas personas? Super, thank you so much. Perfecto, muchas gracias. Roxana, vale, podéis contestar. Simplemente siendo breves, cualquier acto procesal tiene que hacerse con un consentimiento válido. Si se lleva a cabo un acto sin un consentimiento válido, donde la persona, por ejemplo, no tiene la capacidad de dar su consentimiento, sería nulo, de pleno derecho. Y si ocurre eso sería ya una razón para abrir procedimiento. Y creo que es básicamente esa la garantía jurídica que existe para proteger a las personas con discapacidad y sus derechos. Thank you so much, Roxana. Muchas gracias, Roxana. Lo siento, pero creo que le estamos robando tiempo. Van 30 minutos de retraso con respecto al panel que tendría que estar ahora aquí. Así que si tenéis alguna pregunta urgente, podemos hacerla durante la pausa del almuerzo y podemos utilizar ese tiempo, si no os importa. Recordad vuestra pregunta y trataremos de hacerla durante el descanso y podemos comentarlo, porque creo que estamos robándole tiempo al siguiente panel. ¿Le parece bien la respuesta a su pregunta en general?
Si no, podemos comentar los detalles en el descanso. Estupendo, gracias. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para los ponentes. Estupendo, gracias. Muchas gracias por compartir vuestras experiencias. Ahora damos paso a nuestra última mesa, donde vamos a hablar sobre cómo podemos encontrar nuevas vías para que las personas con discapacidad puedan acceder a la justicia en igualdad de condiciones. Bueno, pues tenemos a, como ya le he dicho a Steven, no me gusta estar solo en el escenario, así que tengo un compañero. Vamos a empezar. Me siento estupendamente de estar aquí contigo esta tarde, esta mañana, porque esta defensa de trastorno mental es uno de mis temas favoritos y tenemos a tres ponentes extraordinarios online. Y yo estaba pensando que quizá podríamos empezar con la idea del acceso a la justicia, que ya has hablado con nosotros de eso hoy, pero para presentar a los ponentes invitados creo que tenemos que empezar con la idea general a la que se dedica este panel. Esta defensa de insanidad o de trastorno mental, tal y como está reflejada aquí, está directamente vinculada al acceso a la justicia y a los ajustes procesales y a la capacidad jurídica y a la capacidad procesal. Y tenemos que tener en cuenta al menos algunos ejemplos que ocurren en nuestros países. Yo voy a empezar con mi país. Si analizamos la situación de que seguimos hablando del confinamiento médico en hospitales psiquiátricos, tal y como estamos viendo, ¿cómo se llama? Está en aras de la seguridad médica, que lo vemos como máxima seguridad en realidad. Y vemos, conocemos el caso, por ejemplo, del centro de Valentín Campano, que murió en un hospital psiquiátrico. Y si analizamos también el caso de Bulgaria, un país vecino, donde seguimos teniendo la misma discusión, si los acusados tienen acceso a la justicia debido a sus discapacidades intelectuales o psicosociales. Y antes de pasarle la palabra a nuestro primer ponente, si estamos analizando el caso, por ejemplo, de Rumanía con la ejecución de las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el acceso a la justicia y el derecho de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, el hecho de que sigamos teniendo estos enormes problemas con el acceso a la justicia por parte de acusados con discapacidades intelectuales dice mucho. Creo que tenemos más de 10.000 personas que están encerradas en hospitales psiquiátricos de máxima seguridad en Rumanía. Y hace un par de días, con una compañera que está aquí en la sala, Sara, formamos a algunos miembros del personal de una penitenciaría de Rumanía y hablamos mucho sobre el vínculo que existe entre la discriminación y la discapacidad. Así que tenemos tres ponentes invitados en este panel y voy a empezar con Bob Fleischner, espero haberlo pronunciado bien. Creo que debía decir buenos días, ¿no?, en Estados Unidos. El señor Bob Fleischner se jubiló después de 45 años como abogado por los derechos de los discapacitados. Él ha estado en litigios ante los tribunales federales de Estados Unidos, numerosos casos, por ejemplo, cuestiones relacionadas con las condiciones de las prisiones, tratamientos involuntarios, el derecho de estas personas a estar libres de la institucionalización, todo tipo de violaciones, y él ha apoyado numerosos proyectos
has estado muy activo en el knowledge, en el hub de conocimiento de acceso a la justicia y con los defensores de los derechos de los discapacitados, tratando de que los sistemas jurídicos y judiciales se ajusten a los requisitos del CRPD. Y él tiene una ley sobre tutores en caso de discapacitados y sobre leyes de discapacitados. Se graduó en 1973 y ha sido miembro del claustro de profesores de numerosas universidades durante mucho tiempo, de trabajo social y de derecho. Creo que tenemos muchísimo que aprender de Bob, pero yo voy a empezar con la primera pregunta. ¿Por qué las defensas de insanidad o de trastorno mental son contrarias a la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad? Muchas gracias. Sí, sí, es muy pronto todavía aquí, sí que es todavía por la mañana y, de hecho, muy temprano por la mañana. La defensa de insanidad es un concepto bastante controvertido desde que existe prácticamente, y existe casi en todas partes, en una modalidad o en otra. Se podría decir que la defensa de insanidad ha generado un caos en casi todos los lugares del mundo. Los que la proponen dicen que es fundamental para el sistema de justicia penal y civil. Otros dicen que es discriminatoria y que lleva a la detención psiquiátrica y que incluye la posibilidad de que haya un tratamiento involuntario de esas personas. La defensa de insanidad, se dice, y la Comisión lo ha dicho, se dice que es contraria a la CRPD porque está basada en la capacidad. Y la CRPD se interpreta, las leyes, por ejemplo, sobre la tutela judicial, la incapacidad y la defensa de insanidad, aborda esas cuestiones y las considera contrarias a sus requisitos. Específicamente, la Convención Internacional establece que hay varios motivos. En primer lugar, es que se basa en un análisis médico de la discapacidad. El papel de los clínicos y de los psiquiatras es fundamental a la hora de determinar cuando alguien es o no es culpable de un delito o de un crimen debido a sus discapacidades intelectuales o psicosociales. Vulnera la CRPD porque es contraria también al acceso amplio a la justicia que establece esta misma convención. La vulnera también porque la CRPD vulnera el requisito de que todo el mundo con discapacidad tenga esa capacidad jurídica en las mismas condiciones que todos los demás. Y plantea numerosos problemas en el sistema judicial porque no se les trata de la misma forma que a otras personas. Si se determina en la mayor parte de los países donde existe la defensa de insanidad, donde se utiliza o se forma o llega a ser parte de la causa, el acusado se ve impedido a la hora de determinar su inocencia, no puede preguntar a los testigos y no puede alegar ninguna de las defensas que se les garantizan a otros. Y hay muchas garantías judiciales de las que se ven privados, y eso evidentemente afecta a toda la causa. Crea una condición estatutaria de esto que plantea demasiados problemas en adelante. Y normalmente se les adjudica una institucionalización indefinida. Puede ser en una cárcel, puede ser en un psiquiátrico o en algún tipo de institución. Y suele ser indefinido. A menudo dura más tiempo que si esa persona hubiese sido declarada culpable de los cargos que se le imputan.
y dado que la CRPD garantiza el acceso a la libertad y a la justicia en los mismos términos que cualquier otro, no permite que se detenga a alguien por razón de su mera discapacidad. Y en todos esos sentidos, la defensa de insanidad vulnera la CRPD. Muchas gracias. También nos preguntábamos si se ha encontrado usted algún caso en su práctica que hayan ido consolidando esa posición, esa postura que usted ya nos ha explicado. ¿Se ha encontrado muchos casos así? Bueno, la mayor parte de la representación que yo he llevado a cabo de personas que estaban implicadas en causas en que se planteó la defensa de insanidad afectaba o determinó que al final fuesen encerrados en una institución psiquiátrica cuando se les declara no culpables por razón de la incapacidad. En la mayor parte de los casos, mi cliente en aquel momento, el acusado en aquel momento, se encontraba, al menos teóricamente, se encontraba sometido a los mismos estándares que cualquier otra persona. Cualquier persona que hubiese sido encerrada civilmente en una institución. Pero como esta era culpable de un delito penal y se le enviaba a estas instituciones, allí se les trataba de una forma totalmente distinta a cualquier otra persona que fuera institucionalizada involuntariamente. En Estados Unidos hay varios estados que han abolido la defensa de insanidad. Y cuatro de los 50 son los que han abolido la defensa de insanidad, y en esos casos el acusado puede argumentar que no había intencionalidad, lo que se llama mens rea, y tratan de demostrar su inocencia de esa forma. Pero incluso aunque se les declare inocentes o no culpables, a menudo son objeto de internamiento en hospitales mentales después de que hayan sido declarados inocentes. Así que ha habido muy poca integración de la interpretación de la defensa de insanidad de la CRPD en Estados Unidos. Y yo diría que eso ocurre también en muchos otros países, no solo Estados Unidos. Estados Unidos no ha ratificado la Convención Internacional, la CRPD, pero hay otros estados en que sí se ha implantado y, sin embargo, no se ha producido esa abolición de la defensa de insanidad, por ejemplo, en Suecia y en algunos otros países. Usted ha mencionado que solo cuatro estados han abolido esta defensa. ¿Por qué cree usted que tienen dudas a la hora de abolirla? Bueno, creo que, en primer lugar, la evolución en Estados Unidos viene determinada menos por las cosas de las que estamos hablando nosotros aquí, la igualdad o el acceso igualitario a la justicia. Viene más bien motivada en esos estados en los que se ha producido la abolición por la idea de que la gente con discapacidad psicosocial se estaba saliendo con la suya en cierto modo. Así que las razones tienen menos que ver con esas cosas que nos preocupan a nosotros y que están articuladas en la CRPD, mucho menos de lo que pueden tener que ver con un sentimiento de que tenemos que castigar a la gente y de que la gente con discapacidad psicosocial se está saliendo con la suya. Otra razón por la que la abolición ha sido tan difícil en todo el mundo, como dice un amigo mío, es que estamos intentando poner en práctica o implantar cosas como, por ejemplo, la abolición de la condición de tutor o de la defensa de insanidad. Ahí estamos luchando contra miles de años de historia en los sistemas judiciales. Y tenemos que tener presentes que la otra parte, el otro lado, tiene cientos de años de ventaja con respecto a nosotros, y eso hace que para nosotros sea muy difícil conseguir nuestros objetivos y los objetivos que establece la CRPD. Muchísimas gracias. Creo que vamos a aceptar al final del panel también algunas preguntas, así que si puede usted permanecer con nosotros, se lo agradeceremos. Sí, yo tengo preguntas para él. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente ponente. Si no me equivoco, es Patricia Cuenca.
Great. Thank you. Thank you. I will first introduce. Primero voy a presentar a Patricia Cuenca y luego también vamos a aceptar preguntas. Patricia Cuenca Gómez es profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid y es investigadora en el Instituto Gregorio Peces Barba de Derechos Humanos, de la que también es secretaria académica. Es vicerrectora de Igualdad en la Universidad Carlos III. Una de sus principales líneas de investigación son es el derecho de las personas con discapacidad y la implantación de la CRPD en España. Y en esa línea de trabajo ha participado en numerosos proyectos y es autora de varias publicaciones sobre accesibilidad, capacidad jurídica, derecho a voto o la privación de libertad. También ha publicado un libro sobre el tema de la detención involuntaria y ha elaborado informes para el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Y sobre la adaptación de los reglamentos de prisiones españoles a la Convención. Así que bienvenida. Espero que nos oiga. Gracias. Okay. Voy a ponerme también los auriculares para la traducción, porque entiendo que va a hablar en español, ¿no? Great. Sí, señor. Gracias. A partir de nuestra investigación hemos descubierto también que los buenos modelos de España y de Suecia los hemos conocido más en profundidad. Dado que estamos en España, nos preguntábamos si puede responder las preguntas que vamos a hacer. La primera es que la defensa de insanidad se trata de forma distinta aquí en España, como ya he mencionado, en los procedimientos penales en comparación con otras jurisdicciones. ¿Por qué cree usted que España ha adoptado un enfoque distinto en este sentido? Yo creo que es solamente es parcialmente distinta, ¿no? Voy a intentar explicar un poco cuáles serían, ¿no?, las diferencias y las similitudes. Bueno, en España la figura que tenemos para desviar a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial que se considera están exentas, ¿no?, de responsabilidad criminal del circuito penal ordinario, es una figura que es la figura de la inimputabilidad, que en gran medida, ¿no?, funciona como la defensa de insania, ¿no?, pensando, bueno, pues que la persona no tiene capacidad para ser considerada culpable, ¿no?, que la persona carece de capacidad para ser considerada culpable penalmente, ¿no? Entonces, en el Código Penal tenemos unas causas de inimputabilidad y dos de ellas pues, directamente afectan, ¿no?, a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, ¿no? Se considera exenta de responsabilidad criminal a las personas que no pueden comprender la ilicitud de un hecho o actuar conforme a esa comprensión porque tienen una anomalía, fíjense en la terminología, ¿no?, una anomalía o una alteración psíquica, y también a quienes tienen gravemente afectada la conciencia de la realidad, otra vez por alteraciones de la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, ¿no? Esto funcionaría de manera parecida, ¿no?, al otro sistema. Es verdad que quizá hay una cosa que es diferente, ¿no?, en relación con otros sistemas, y es que, aunque es verdad que hace algunos años se discutió, ¿no?, en la legislación procesal una propuesta para contemplar esta figura, en España lo que no existe es la figura de la incompetencia para estar en el juicio, ¿no?, en la incompetencia para ser juzgado o juzgada, ¿no? Y esto supone que la persona con discapacidad intelectual y psicosocial, incluso cuando va a ser considerada, ¿no?, incluso aunque al final del proceso sea considerada inimputable, ¿de acuerdo?, incluso cuando eso es así, la persona está en el proceso, ¿vale?, la persona está presente, ¿no?, en el proceso. Claro, una cosa es estar, ¿no?, y en el proceso, y otra cosa es que se respete el derecho de acceso a la justicia, ¿no?, y de hecho esto pues no ha venido sucediendo, ¿no?, en España, aunque existían posibilidades legales de hacerlo, porque ya había algún artículo en la ley de enjuiciamiento criminal, ¿no?, en la ley procesal penal, ¿no?, que permitía esto, pues no se han venido aplicando ajustes de procedimiento,
¿no? Entonces, las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, incluso en procesos donde se iba a enjuiciar la inimputabilidad, es decir, donde la discapacidad estaba totalmente detectada y se iba a evaluar si la persona podía ser considerada culpable o no, ni siquiera en esos procesos se han venido, ¿no? Digamos, aplicando los ajustes para que la persona pudiera participar plenamente. A ver, ¿es mejor estar que no estar? Pues igual sí, pero las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, incluso las consideradas inimputables, han estado en el proceso en España más como objetos que como sujetos. No han sido más objeto de proceso que un sujeto activo que pudiera realmente ejercer su derecho de defensa. Es verdad que tenemos novedades importantes, ¿no? Recientemente, ¿no? En 2023, pues, se ha reformado la ley de enjuiciamiento criminal de nuevo y se ha introducido, ¿no?, un artículo que ahora ya habla de una obligación, no solamente de que se podrá, sino de una obligación de hacer ajustes de procedimiento, ¿no?, y adaptaciones que se dice, ¿no?, se dice en la ley que tendrán que ver con la comunicación, con la comprensión y con la interacción con el entorno, ¿no? Y además de todo el tema de las lenguas de signos y otras cuestiones, pues se contempla específicamente la figura, por fin, ¿no?, de la persona facilitadora, ¿no?, que tiene mucha importancia, como se ha dicho, ¿no?, para las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, y también la posibilidad de ser, ¿no?, acompañada por otra persona. Y luego lo demás es un poco igual, es decir, la persona con discapacidad es verdad que está en el proceso, ¿no? El proceso puede terminar con una declaración de inimputabilidad y esa declaración de inimputabilidad, como también sucede en otros países, pues puede tener como consecuencia la aplicación de unas medidas especiales, ¿no?, que en España se llaman medidas de seguridad, ¿no?, que ya sabemos que no se fundamentan en la culpabilidad porque la persona se considera no culpable, sino que ya sabemos que se fundamentan en la peligrosidad, ¿no?, y que, al igual que sucede en otros países, pues pueden ser privativas y no privativas de libertad. No privativas de libertad, nos encontramos con una medida que se llama de custodia, también la terminología, ¿no?, la custodia familiar, y también con medidas que tienen que ver con el tratamiento médico, ¿no?, con la aplicación de tratamiento médico, y entre las privativas de libertad pues está el internamiento, ¿no? Específicamente el internamiento en centro psiquiátrico, así lo llama la ley, ¿no?, y también que está pensado, ¿no?, para personas con discapacidad psicosocial, y el internamiento en centro educativo especial, esta es la terminología que usa la ley, ¿no?, que en principio sería, ¿no?, para personas con discapacidad intelectual, ¿no?, y un poco ese es nuestro sistema, ¿no? A ver, yo creo que no está del todo, ¿no?, que tiene problemas, ¿no?, en relación con la convención, aunque a lo mejor algún aspecto, ¿no?, pues pueda ser mejor que otros sistemas. Yes, totally agree. Estoy totalmente de acuerdo. Ya ha mencionado usted algunos de los elementos que están en línea con la CRPD, pero ¿podrías quizá recalcar un poquito, porque está vinculado mucho con la eficiencia del acceso a la justicia? Yo recuerdo que mencionó al principio de su presentación a la persona con discapacidad psicosocial, que estaba físicamente presente en el procedimiento, pero que el problema era que no había ajustes procesales, y ha mencionado usted la figura del facilitador. ¿Puede recalcar cuáles son los elementos de eso que están de acuerdo con la CRPD dentro de la legislación española? Bueno, yo creo que recuerdo, ¿no?, cuando nos presentaron esa propuesta de reforma, ¿no?, de la ley procesal hace unos años, que tenía un artículo que quería meter, ¿no?, lo de la incompetencia para estar en juicio, pues recuerdo que también, ¿no?, con CERMI y con Plena Inclusión lo discutíamos y nos parecía que eso no tiene sentido. O sea, que la persona no debe ser apartada del proceso, ¿no?, sino lo que hay que hacer es adaptar el proceso, ¿no?, para que la persona pues pueda estar con todas las garantías, y que a veces estas adaptaciones pues tendrán que ser muy intensas, ¿no? Yo ya digo que creo que es mejor estar que no estar, pero creo que estar, ¿no?, como un objeto tampoco supone, ¿no?, una mejora muy sustancial. Entonces,
bueno, me parece que todavía queda en España, ¿no? Hemos ido avanzando y estamos en un momento importante porque además se está discutiendo, ¿no?, cómo implementar ajustes procedimentales, no solo en el ámbito penal, sino en otros órdenes jurisdiccionales, sobre todo con la figura de el profesional, ¿no?, la profesional, el facilitador, ¿no? Y hay un grupo de expertas que van a empezar a trabajar, ¿no?, en todo esto, pero bueno, creo que todavía estamos empezando, ¿no? Y luego también, si me fijo en las medidas de seguridad, ¿no?, en lo que son esas medidas especiales, ¿no?, que se aplican, ¿no?, a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial consideradas inimputables, es verdad que la legislación española vigente, pues igual también tiene algunas cosas que son mejores si yo pienso en otras legislaciones, ¿no?, que también funcionan, ¿no?, con estas figuras, ¿no? Por ejemplo, en España, la adopción de medidas de seguridad es facultativa, es decir, no es obligatoria, ¿no? O sea, puede pasar que una persona con discapacidad intelectual o psicosocial, ¿vale?, sea considerada inimputable, ¿vale?, y directamente no se piensa que ya es peligrosa, ¿no? En teoría, tiene que haber una evaluación de si la persona en el caso concreto, ¿no?, la persona en concreto, ¿no?, pues es probable que pueda cometer, dice la ley, ¿no?, en el futuro nuevos delitos, y solamente, ¿no?, cuando se piensa que esa probabilidad existe, pues se aplicaría la medida de seguridad. Es decir, que podría pasar que no se aplicase ninguna medida, ¿no?, que la persona hubiera cometido, ¿no?, tienen que pasar dos cosas, que haya cometido el hecho delictivo, eso hay que probarlo, y luego además que se piense que hay, ¿no?, una probabilidad, ¿no?, que de la, ¿no?, de las circunstancias de la persona, dice la ley, y del hecho, ¿no?, se derive, ¿no?, una probabilidad futura de comisión de nuevos delitos. Y solo cuando sean esas circunstancias se aplica la medida. Es decir, que en teoría podría pasar, luego puedo contar lo que pasa en la práctica, ¿no?, pero en teoría podría pasar, ¿no?, que la persona fuera considerada inimputable, ha cometido el hecho, pero es inimputable, y no se aplicase ninguna medida, o al menos ninguna medida de seguridad, ¿no?, en el sentido del sistema penal. Además, en España hay límites claros en relación con la duración de la medida, ¿vale?, porque está el requisito de la proporcionalidad. O sea, solamente se puede adoptar una medida privativa de la libertad cuando el delito, en caso de que la persona fuera imputable, tiene una pena privativa de libertad, si no, no se puede, ¿vale? Y nunca se puede poner una medida, ¿no?, una medida de seguridad a una persona inimputable que dure más que la pena que hubiera recibido si fuera imputable. Esto también es un límite claro que sé que no existe en otros países, ¿no? Además, las medidas de seguridad se revisan en el tiempo, se revisan periódicamente, y cuando se revisan se pueden mantener, pero también se pueden suspender, ¿no?, se pueden sustituir, ¿no?, una medida privativa de libertad, ¿no?, por otro tipo de medidas, ¿no? Y además, aunque es verdad que la regulación legal en España es muy escueta, eso también da cuenta de cuánta importancia, ¿no?, se le ha dado a esto, ¿no?, pero parece, ¿no?, que sería posible, y de hecho ahora hay alguna norma, ¿no?, que habla de esta posibilidad, que las medidas se cumplan en centros extrapenitenciarios, es decir, que se cumplan en recursos sociosanitarios, ¿no?, fuera de la red penitenciaria, ¿no? Y se piensa además que a esto se le debería, ¿no?, dar prioridad, ¿no?, porque esto tiene un mayor potencial rehabilitador, ¿no?, asistencial, ¿no?, y resocializador, ¿no? Pero claro, como digo, el problema, y si quieren, el enlazo, creo que era la tercera pregunta, ¿no?, que me iban a hacer, ¿no?, si esto es problemático en relación con la perspectiva, ¿no?, de la convención, y digo que enlazo porque es que es lo que pasa en la práctica, ¿no? Para mí lo que pasa en la práctica es que en muchas ocasiones, ¿no?, la declaración de inimputabilidad y la aplicación de medidas de seguridad al final tiene como consecuencia una privación de la libertad por motivos de discapacidad que muchas veces dura más, tiene una mayor intensidad que si se hubiera aplicado una pena, y además tiene lugar al final en centros ordinarios. Una privación de la libertad por motivos de discapacidad, ¿por qué? Por cómo opera al final el juicio de peligrosidad. Es decir, si la persona ha cometido un delito y si se le diagnostica una discapacidad intelectual y psicosocial, automáticamente, de manera sistemática y directa, se piensa que es peligrosa. Con lo cual, eso que yo les decía antes, de que no es obligatorio aplicar las medidas, en la práctica se convierten en obligatorias. Porque basándose, como decía Bob, ¿no?, en juicios médicos, ¿no?, en esos criterios médicos de expertos, ¿no?, pues al final se considera que la persona es peligrosa, ¿no? Al final, la privación de la libertad se desarrolla en prisiones normales, ¿no?, en centros ordinarios. ¿Por qué? Bueno, yo les he dicho antes que en España se piensa que hay que dar preferencia a los centros extrapenitenciarios, a recursos sociosanitarios,
¿no? De la red extrapenitenciaria, ¿no? Fuera del circuito penitenciario. Pero esos recursos en la práctica son muy escasos, hay muy pocos. Los profesionales de los juzgados y de la abogacía no los conocen. Luego tienen muchas resistencias a aceptar, ¿no? Imagínense, en un centro de ¿no? para personas con discapacidad intelectual, aceptar a alguien que ha cometido un delito. No, esto también hay, no, hay resistencias. A veces hay requisitos burocráticos. Tienes que tener reconocida una situación de dependencia o oficialmente, ¿no? de discapacidad, ¿no? Y luego, yo les hablaba antes de que la ley nos habla de centros especiales, ¿no? Pero esos centros especiales también son muy escasos, ¿no? En España solamente hay 2 hospitales psiquiátricos penitenciarios y 1 unidad psiquiátrica penitenciaria. Y esos centros educativos especiales de los que nos habla la ley no se han creado. Lo que se ha hecho, y ha salido, ¿no?, en la jornada, lo que se ha hecho es convertir módulos de prisiones ordinarias, ¿no?, en módulos especiales, ¿no?, para personas con discapacidad intelectual y psicosocial, imputables e inimputables, de las 2, ¿vale?, que están cumpliendo penas, ¿no?, o que están cumpliendo medidas, ¿no? Y además, ¿no?, hay veces que incluso, ¿no?, los juzgados pues consideran que en vez de mandar a una persona a un centro especial a cientos de kilómetros de su casa, pues es mejor enviarla a una prisión ordinaria más cercana, ¿no?, para evitar, ¿no?, el desarraigo, ¿no? Al final tienen además una mayor duración porque el límite máximo que se toma como referencia es la pena abstractamente considerada, ¿no?, y no se tienen en cuenta otras atenuantes. La revisión de las medidas casi nunca da lugar al cese. O sea, al final el límite máximo es el límite real y luego además no se aplican los beneficios penitenciarios, ¿no? Y además el régimen de vida de las personas sometidas a medidas de seguridad tiene mayores restricciones en visitas, ¿no?, en salidas. Además, la situación de los hospitales psiquiátricos, ¿no?, es muy preocupante, ¿no? Es decir, que al final es casi un doble castigo, ¿no? Yo creo que al final es peor, ¿no? Antes decían que es mejor, no, es peor que te, ¿no?, que te de, muchas veces es peor que te declaren inimputable y te apliquen una, ¿no?, una medida de seguridad que si te hubieran, ¿no?, declarado que sí que eres penalmente responsable, ¿no?, y te hubieran puesto una pena, ¿no? Esa es la sensación que yo tengo. Thank you so much. Muchas gracias. Bueno, creo que hemos aprendido mucho de esta intervención. En mi mente se va rápidamente al Comité Europeo, al informe que emitió el Comité Europeo contra la Tortura, cuando emitió un informe sobre Rumanía, donde decía que la gente con discapacidad intelectual y psicosocial no tenían acceso a servicios de salud mental, eran cuando eran detenidos, no recibían las cuidados. O, por ejemplo, en Rumanía los hospitales de medidas especiales y medidas de seguridad, las que mencionó ella, por ejemplo, la revaluación periódica, la revisión periódica, también lo tenemos en nuestra ley, nosotros, ¿no?, en nuestro sistema jurídico. El problema es que la población con discapacidad intelectual no puede superar los requisitos mínimos para poder salir de esa institución penitenciaria. Creo que ahora podemos pasar al tercer ponente, que es Diana Sheinbaum. Si sigue allí. No sé qué hora es en México, pero no sé si te deberíamos decir buenas noches todavía. Voy a empezar con la introducción. Buenos días. Diana es socia fundadora y coordinadora de Documenta, del programa de discapacidad y justicia, que trabaja para crear un sistema de justicia inclusivo que respete los derechos de las personas con discapacidades, en concreto reconociendo su capacidad jurídica y promoviendo su acceso a la justicia en igualdad de condiciones al resto de la población. Y para hacer eso, ella promovió la creación de un programa de justicia y de facilitadores de justicia
para implantar esos ajustes procesales en el proceso judicial que se vieran implicados personas con discapacidad. Hoy en día, los facilitadores de justicia han participado en más de 6.000 peticiones de intervención por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Documenta también ha proporcionado representación jurídica ante el Comité de Personas con Discapacidad para Arturo Medina Vela, un caso muy conocido. El primer caso que decidió el Comité para los Derechos de las Personas con Discapacidad, en que se veía afectado México y se determinó que existía una responsabilidad del gobierno. Muchas gracias por unirse a nosotros. Voy a seguir un poco con lo que comentaba la anterior ponente. Me gustaría empezar con la primera pregunta. ¿Por qué los estados son tan reacios a eliminar esa defensa de insanía? Sí, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar aquí con ustedes, con Bob y con Patricia. Yo quisiera iniciar contándoles que, bueno, las respuestas que daré el día de hoy, las reflexiones que me gustaría compartir con ustedes, al final de cuentas parten de ser integrante de una organización de derechos humanos y de la sociedad civil que en los últimos 12 años ha tenido interacciones frecuentes y estrechas con el sistema de justicia penal, como lo decían en la presentación, representando casos de personas con discapacidad, pero también implementando un proyecto de ajustes de procedimiento. Y de esas interacciones con las autoridades jurisdiccionales, penitenciarias, sanitarias, es de donde surgen un poco estas reflexiones, ¿no? Yo creo, desde mi perspectiva, ¿no? La resistencia, ¿no?, a ir por una reforma que cuestione la inimputabilidad, las medidas de seguridad, que garantice la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad, tiene que ver con un conjunto de factores. El primero, el desconocimiento sobre las obligaciones del Estado, ¿no? Es decir, cuando nosotros implementamos el programa de facilitadores de justicia en la Ciudad de México en el año 2017, es decir, a 10 años de la convención, los jueces penales nos preguntaban, bueno, ¿y qué es la convención? ¿Y dónde se plantean los ajustes de procedimiento, ¿no? Entonces, creo que en primer lugar hay que reconocer eso, ¿no? Es decir, la falta de conocimiento sobre realmente las obligaciones y cómo los tratados internacionales exigen modificaciones no solo en el ámbito legislativo, sino que también en las prácticas jurisdiccionales, ¿no? Eso habla de alguna forma también de la crisis un poco del sistema universal de derechos humanos, ¿no? Y en qué medida los operadores de justicia incorporan en sus prácticas los estándares internacionales de derechos humanos. Otro factor me parece importante que plantea la resistencia al sistema está relacionado con algo que ya se ha hablado aquí, las concepciones históricamente arraigadas, ¿no?, sobre la discapacidad y las personas con discapacidad y una imposibilidad de transitar hacia un enfoque de derechos humanos, ¿no? La noción de protección, ¿no? Y yo siempre, como lo hacía Patricia, que veía que ponía comillas y comillas, yo también diría la noción de protección, entre comillas, y la lógica institucionalizadora están tan firmemente arraigadas, ¿no?, en nuestras legislaciones y en las propias prácticas, que eso lleva a no visibilizar los efectos nocivos de conceptos jurídicos como la inimputabilidad y las medidas de seguridad. A mí también me ocurre que dicen, bueno, la inimputabilidad pues les va mejor, ¿por qué no todos son inimputables, ¿no?, y por qué no fingen tener una discapacidad? Y digo, es que hay que hablar muy claramente de cuáles son los efectos en la práctica. Patricia lo ha apuntado muy claramente. Las personas inimputables son excluidas de responsabilidad penal, pasan por un proceso penal sin apoyos, sin ajustes y acaban siendo privadas de su libertad en razón de su discapacidad, a veces por un mayor tiempo o frecuentemente en condiciones mucho más gravosas que las personas sin discapacidad, ¿no? Entonces, me parece que al igual que la interdicción y que la institucionalización involuntaria, existe todavía un consenso en los operadores de justicia y en las instituciones del Estado que se está actuando en favor de las personas con discapacidad. Y creo que es estas concepciones tan arraigadas las que hay que poner en tela de juicio. Y otro de los factores, me parece, es la ausencia o la falta de incentivos,
¿no? Para explorar alternativas distintas. Y si pensamos, no sé, en un juez, en una jueza penal, que lleva 20 o 30 años de su carrera, ¿no? En que a la universidad le enseñaron que a las personas con discapacidad hay que protegerlas y que eso implica en el ámbito civil designarles un tutor o una tutriz y en el ámbito penal imponer una medida de seguridad. Entonces, ¿cómo, qué puede llevar a ese juez a cuestionar lo que siempre le ha funcionado? Y yo me acuerdo conocer jueces penales y jueces civiles en los que dicen, bueno, es que esta es la mejor alternativa para las personas con discapacidad, ¿no? Entonces creo que hay que conocer el sistema desde dentro y preguntarnos cómo generamos los incentivos para el cambio. Me parece ahí que desde la sociedad civil lo que hemos aprendido es que a veces es necesario poner al sistema en apuros, ¿no? Para realmente promover el cambio. En el caso de los jueces y las juezas, me parece que es muy importante realmente entender que hay veces que es el riesgo de que sus resoluciones sean revisadas por tribunales superiores lo que puede llevar a un cambio en sus prácticas, ¿no? Y también en las instituciones del Estado y en otro tipo de instituciones me parece que es el señalamiento público un mecanismo muy poderoso para promover un cambio profundo. I think you... Creo que ya has empezado a responder a nuestra segunda pregunta, en realidad. ¿Cuál es el camino adelante? ¿Cuál sería el camino a seguir para llevar a cabo una reforma? Sí, me parece que, en primer lugar, yo creo que la situación de las personas con discapacidad, ¿no? Psicosocial, intelectual, aquellas que son declaradas inimputables y las que no son declaradas inimputables, pero que se encuentran en prisión, en cárceles, en instituciones psiquiátricas, da cuenta de que la reforma que se requiere va más allá de la modificación en las legislaciones penales, ¿no? Ya sea procesales o sustantivas, o de las leyes que regulan la administración penitenciaria. Yo creo que la reforma atañe a diversas instituciones del Estado y me parece que debemos apostar por una reforma estructural, ¿no? Al menos me gustaría dar aquí justo algunos aspectos que creo que son muy relevantes, la necesidad de apostar e invertir en las causas, es decir, las personas que se encuentran en personas con discapacidad que se encuentran o que se confrontan con el sistema de justicia penal y penitenciario comparten trayectorias de exclusión y de marginación, ¿no? Que las ponen justamente en un mayor riesgo de contacto con el sistema de justicia penal, ¿no? Y en América Latina, por lo menos, vivimos el drama de que las personas encuentran en el sistema penitenciario los servicios a los cuales no tienen acceso en el afuera, ¿no? Entonces creo que es bien importante que dentro de una reforma profunda se considere la necesidad de intervenir en garantizar un nivel de vida adecuado y una apropiada protección social, ¿no? Eso implica insistir en el tema de la corresponsabilidad de las instituciones del Estado, es decir, la reforma requiere que intervengan, ¿no? Instituciones vinculadas con el acceso a servicios sociales, a servicios de salud, a servicios de vivienda, a servicios de trabajo. Y creo que si no intervenimos en las causas, entonces no llegaremos realmente a un impacto en la vida de las personas con discapacidad. Y corremos el riesgo de no atender una situación de exclusión, ¿no? En México, como les contaba, llevamos 6 años implementando un proyecto de facilitadores de justicia. Es cierto que hemos visto una modificación en cómo se han adaptado los procedimientos penales, ¿no? Las personas que se encuentran en una audiencia penal con un facilitador de justicia comprenden el alcance del proceso en el que se encuentran, sus derechos, sus alternativas, pueden presentar pruebas y evidencias, pero eso no ha evitado que sigan yendo a prisión, que cuando están en prisión se enfrentan en situaciones terribles y que una vez que salen de prisión no tienen acceso a ningún servicio y programa y acaban regresando al sistema de justicia penal y penitenciario, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, la implementación de ajustes de procedimiento es necesario y urgente, pero no es suficiente. Y la reforma tiene que ir también a atender eso, ¿no? Por otro lado, me parece que la reforma debe apostar e invertir en la solución de conflictos sociales, reconociendo el fracaso realmente del sistema penitenciario como un dispositivo que promueve y fomenta la reinserción. Yo creo que las cárceles mexicanas, pero no solo estas, también las españolas y en general, ¿no? Los sistemas penitenciarios, nos hemos percatado de que no son entornos ideales, ¿no? De rehabilitación, de reinserción, por
por el contrario, ¿no? Y eso exige poner en el centro del sistema de justicia penal los mecanismos alternativos de solución de controversias que tienen como base restaurar el tejido social y reparar el daño, ¿no? Creo que realmente como sociedad tenemos que apostar e invertir en la justicia restaurativa y en la justicia transformadora, ¿no? Y en el ámbito específico del sistema de justicia penal y del derecho penal, sin lugar a dudas, urge una reforma sustantiva, ¿no? Aquí me parece que es necesario, con respecto al menos a la inimputabilidad, el reconocimiento de que la discapacidad no es la única condición por la cual una persona puede estar en imposibilidades de comprender un hecho ilícito o de actuar en consecuencia, ¿no? Y hoy en día la inimputabilidad afecta de manera desproporcionada a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Entonces, tenemos que lograr al final de cuentas que la inimputabilidad sea una figura neutra, eso por un lado, y hay una reforma que se tiene que hacer en ese sentido. Yo creo que tenemos que garantizar también que las personas con discapacidad acusadas tengan acceso a los mismos tipos de defensa o exclusiones de responsabilidad penal que son accesibles para otros acusados, ¿no? Como el error de prohibición, la legítima defensa, es decir, al menos en México y en mi país, cuando se identifica la discapacidad, de inmediato se recurre a la inimputabilidad y se dejan de lado otras estrategias de defensa que pueden ser igual o más efectivas y menos discriminatorias, ¿no? Y me parece también que si una persona acusada con discapacidad no comprendió el carácter ilícito de su conducta, debe ser tratado de la misma forma que cualquier otra persona acusada, ¿no? Que no tiene ese tipo de comprensión y no necesariamente acudir a estas medidas de seguridad que han sido diseñadas específicamente para personas con discapacidad. Al menos en México tenemos el llamado tratamiento para inimputables, que al final de cuentas lo que implica es una detención basada en la discapacidad, ¿no? Entonces ahí hay creo que áreas de oportunidad muy relevantes. Thank you so much. Muchas gracias. Creo que muchas gracias, Diana. Creo que podemos pasar a la fase de preguntas del público. Y también quiero añadir algo que y volver a recalcar una cosa que Diana y también Patricia mencionaron. Las causas, las raíces del problema, de lo que vemos básicamente por todo el mundo en este momento en relación con la defensa de Insania o las medidas de seguridad, el hecho de que la mayor parte de estas personas tienen que volver, están condenadas a volver una y otra vez al sistema penitenciario porque no hay servicios en la comunidad que les den cobertura y que a menudo reciben casi más cuando están en el sistema penitenciario. Eso me recuerda también a una llamada que recibimos hace un año en el Centro de Recursos Jurídicos de un trabajador social de una penitenciaría de Rumanía que nos dijo, mira, tengo un hombre en la puerta, tengo que liberarlo, estaba internado, ahora va a ser liberado, lleva aquí, es la segunda vez que está encerrado y no hay ninguna forma de conseguirle de acceso a los servicios sociales o a una vivienda y nos pedían ayuda. Y creo que esto está muy relacionado con lo que mencionaba Diana, que a veces se reciben más servicios dentro de la institución penitenciaria. Pero yo creo que aquí, no sé cómo lo puedo decir, lo bueno aquí podría ser el hecho de que este hombre estaba siendo liberado del sistema penitenciario, porque si hubiese estado ingresado en un hospital psiquiátrico de máxima seguridad o en alguna de estas otras instituciones, probablemente habría seguido ahí hasta que se muriera, porque no habría tenido la posibilidad de siquiera de salir. Así que empezamos, si queréis, con las preguntas. Creo que tenemos ahí una pregunta. Puede que tengamos que usar el micrófono. Hola, ¿se me escucha? Sí. Violeta Purán, yo soy abogada chilena, estoy haciendo actualmente mi pasantía en la Universidad Carlos III de Madrid, de hecho Patricia es mi tutora en la universidad, y lo que quería preguntar, en primer lugar, es cómo piensan ustedes, si es que
¿Puede haber una formulación neutral de la inimputabilidad para que precisamente las personas con discapacidad no se vean sobrerepresentadas precisamente en la declaración de esta inimputabilidad? Y si es que pudiera haber una formulación neutral o un marco neutral, ¿cómo lo pensarían? Por ejemplo, solamente con sacando un presupuesto psiquiátrico de la inimputabilidad y quizás basándose solamente en una evaluación de la persona al momento del hecho. ¿Cómo colinda eso, por ejemplo, con la excesiva participación que tienen los médicos psiquiatras y la autoridad médica, en definitiva, en la declaración de inimputabilidad, precisamente para garantizar que las personas con discapacidad no se vean sobrerepresentadas? Por una parte, pero también, entonces, en el fondo esa pregunta es cómo se puede hacer pensar la inimputabilidad como un ordenamiento, bajo un ordenamiento neutral a la discapacidad, pero por otra parte también cómo conciliar o cómo llegar a los juristas, particularmente pienso en los abogados penalistas sobre estos temas. Si nosotros miramos, por ejemplo, la interdicción y lo miramos más bien en el derecho civil, existe una gran resistencia de los civilistas en relación a aceptar en el fondo una modalidad diferente, que no es la sustitución de la voluntad de las personas, sino que en definitiva considerar su voluntad. Y eso ya sabemos un poco más porque han habido grandes reformas a nivel global sobre la interdicción. Pero lo que pasa en el derecho penal es muy difícil porque también existe una resistencia por los penalistas, pero también existe lo que señalaba Diana, una completa incomprensión y una justificación extraordinaria de la inimputabilidad como un organismo de protección y no de discriminación. Entonces, ¿cuáles serían en definitiva las estrategias que nosotros pudiéramos tener en el fondo para llegar a los penalistas y a estas operadores jurídicos que no tienen mayores conocimientos en derechos humanos y que al final son quienes aplican precisamente esto? Muchas gracias. Thank you. We should turn the question to... Le pasamos la pregunta a los ponentes. Vamos como media hora con retraso, así que podríamos reunir quizá las preguntas para intentar resolverlas todas de una sola vez. ¿Para quién era la pregunta? ¿A quién dirigías la pregunta? Vale, pues de eso, después de eso podemos entonces pasar al almuerzo, si no, si os parece. Entonces, ¿tenemos a alguien en Zoom que puede responder a la pregunta? ¿Seguimos teniendo a las ponentes o respondemos nosotros? Yes, please. Adelante. Yo creo, pero lo que pasa es que claro, es difícil definir la situación. En España ya pasa, ¿no? Porque en España tenemos una causa de inimputabilidad que se aplica a las personas que tienen problemas de adicciones, ¿no? Con drogas, por ejemplo, y que habla, ¿no? Pues de la situación en la que la persona no puede comprender, ¿no? La ilicitud del hecho. Yo creo que no hay que hablar de condiciones, sino de situaciones. Es verdad que a la hora de definir la situación de una manera neutral, pues también hay que tener cuidado porque igual no es tan neutral, ¿no? Hay que ver la aplicación desproporcionada o no, ¿no? Pero hay que decir que son varias cosas y al final la inimputabilidad, pues porque al final vamos a hablar de algún modo de habilidades cognitivas o de capacidad mental en el sentido en el que lo usa la Convención, se va a aplicar más. No en todo, porque claramente hay que abrirlo para que sea más neutral, pero si se va a aplicar en mayor proporción a las personas con discapacidad, porque quizá no hay otra manera de hacerlo, eso se tiene que combinar con que la inimputabilidad no sea un perjuicio. ¿Cómo vas a tratar peor a una persona que no puede ser considerada culpable que a alguien que sí lo es? ¿Eso cómo puede ser? ¿No? Y además de desvincular todas las medidas de la peligrosidad. O sea, muchas veces todos esos problemas de la reinserción tienen que ver, joder, es que la persona al final estaba ahí porque era peligrosa. No sabía lo que hacía, pero era peligrosa, ¿no? Y esa peligrosidad la llevas todo el rato como una etiqueta, ¿no? Que la llevas encima, ¿no? En todo el periplo. Entonces, bueno, yo creo que hay que ir a una definición de situaciones lo más neutral posible, pero al final combinar eso con unas respuestas que sean realmente proporcionadas, que tienen que ser diferentes para todas las personas con y sin discapacidad, como decía Diana, que cometen, ¿no? El delito en una situación en la que no son conscientes, ¿no? Del hecho ilícito o no pueden actuar, ¿no? De otra manera, que pueden ser personas con o sin discapacidad y luego que sea una respuesta mejor. Y luego, en relación con cómo convencer a los penalistas, pues como se ha hecho con los civilistas, o sea, con mucha, ¿no? Con mucho trabajo de, ¿no? También de toma de conciencia, de tal, y luego haciendo las reformas,
O sea, intentando avanzar, contando con esas personas que son expertas, yo creo que cada vez están más ahí, ¿no? Más gente también del ámbito del derecho penal, igual que pasó con el derecho civil, y al final llegará, ¿no? Igual que pensábamos que no iba a llegar las reformas para el artículo 12, y ahí están, no siempre son las mejores, pero son pasos importantes y creíamos que nos iban a dar, ¿no? Yo quisiera agregar algo, si es posible. Yes, please. Sí, sí, sí. Este tema de la neutralidad y la inimputabilidad, ¿no? A mí me parece que el hecho de vivir en países donde, por ejemplo, hay una población de comunidades indígenas muy amplia, también nos ha llevado a entender que la capacidad de comprender que un hecho es ilícito o de determinarse de acuerdo a esa comprensión tiene que ver con un tema de poder y de privilegio, ¿no? Y es decir, hemos llevado y hemos entendido, y a nivel de América Latina, ¿no? Hay casos de personas indígenas que no conocen el castellano, ¿no? Que nunca fueron a la escuela y que de repente alguien se acerca y les dice, oye, ¿podrías transportar esta bolsita de aquí a allá? Y la persona acaba acusada, ¿no? De tráfico de drogas a nivel internacional, ¿no? Este es un caso que se solucionó amistosamente por el comité con el Estado de Argentina, ¿no? Entonces, hay una manera de incorporar, como lo planteaba Patricia, otras situaciones que no están determinadas, ¿no? Por la discapacidad de la persona, sino que tienen que ver con su situación y cómo esa situación les impidió conocer que la conducta que estaban realizando era ilícita, ¿no? Es interesante porque, por ejemplo, en el Código Penal de Colombia, la inimputabilidad sí incluye aquellas situaciones de inmadurez psicológica, nuevamente se habla de trastorno mental, pero, por ejemplo, se habla de diversidad sociocultural cuando se define la inimputabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que a eso me refiero con que la inimputabilidad no impacte desproporcionadamente a las personas con discapacidad, ¿no? Y no se haga una vinculación única y exclusiva entre la incapacidad de comprender el hecho y la discapacidad. No sé si ese ejemplo les resulta como relevante, pero creo que da para pensar mucho por dónde tendría que ir la reforma. Total. Me gustaría hacer un breve comentario. Sobre todo en lo que tiene que ver con el papel de los abogados. Yo creo que para muchos abogados el dilema a la hora de representar a alguien con una discapacidad en una causa penal es que las opciones, las alternativas son o bien la prisión o bien una institución forense. Y si uno es una persona con una discapacidad en prisión, no va a ser una buena experiencia, no es el mejor lugar para esa persona. Y lo mismo se puede decir de una institución forense. Pero desde el punto de vista de la mayor parte de los abogados y también de los acusados, ellos prefieren estar en un entorno supuestamente no punitivo, mejor en una institución forense que en una prisión. Así que hasta que haya alternativas a la institucionalización, que haya programas comunitarios y otras medidas de ayuda, otras alternativas disponibles, La cruda realidad para muchos acusados es elegir entre la prisión, por un lado, y una institución, por otro lado. Y incluso los mejores abogados que realmente entienden el sistema de la discapacidad y que funcionan y trabajan bien con la gente con discapacidad se ven atascados porque las alternativas son esas, son terribles, independientemente de cuál sea la que acaba ocurriendo. En muchos casos, la alternativa la alternativa de una institución mental es mejor que una prisión de alta seguridad, por desgracia. No vamos a ser capaces de convencer a los abogados de aquello que nosotros creemos hasta que tengamos algo mejor que ofrecerles. Gracias. ¿Podemos aceptar una pregunta más? Hay una petición para una pregunta más muy rápida a Patricia, una mujer de la sala. La pregunta iba orientada, o sea, para Patricia, y en esta cuestión que nos plantea Diana de incomodar un poco al sistema penal y penitenciario, yo quería preguntarla si se le ocurre alguna vía, mientras llegan reformas futuras, para prevenir la situación de las personas con discapacidad, sea del tipo que sea, porque me parece que esto que introducía Diana al final, de también entender que hay otros valores sociales que pueden también dificultar mucho la estancia en un centro penitenciario, ¿cómo podemos
poder evitar la situación de personas con estas situaciones en primer grado. O sea, ya es que no es que dentro de la prisión no estén en centros especiales, sino que dentro de la prisión tampoco tengan cabida en módulos especiales para ellos, sino que personas con muchas dificultades para adaptarse al régimen penitenciario no están en estos módulos, sino que están en primer grado, es decir, en un régimen de aislamiento muy severo y que se prolonga en estos casos sine die y que además va acompañado en múltiples ocasiones de comisión de nuevo delito dentro de la prisión por agresión a compañeros, a funcionarios, con lo que se producen unas cadenas, no sé si perpetuas revisables o no revisables, pero en la práctica es un cumplimiento sine die en unas condiciones lamentables de las personas más vulnerables en instituciones penitenciarias. Quería identificarme, trabajo en prisiones, me llamo Nagordaliza y además de trabajar en prisiones soy miembro de SAMPAEN, que es un grupo de trabajo muy interesado en la salud mental de la población reclusa, de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, que nos interesa mucho esta cuestión. Sí, bueno, yo creo que las reformas legales son imprescindibles. Ya digo que hace tiempo, pues, en término, publicamos un informe sobre cómo cambiar todo el reglamento y la legislación penitenciaria para evitar situaciones como las que tú dices, pero yo también me daba cuenta que con la legislación que ahora mismo, es que una persona no tiene por qué entrar en primer grado, puede acceder directamente a otro tipo de grado. Es que la persona, hay muchísimas, con la legislación en España, con la legislación penal y penitenciaria actual, hay muchísimos dispositivos que permiten desviar a una persona para la que el entorno penitenciario es un sufrimiento añadido, que no está preparado para esa persona. O sea, hay mecanismos para desviarla, lo que pasa que no funcionan. Y muchas veces no funcionan por el estigma, insisto, que tienen estas personas como personas peligrosas, ¿no? Es que ha cometido un delito y tiene una discapacidad y es peligrosa por las dos cosas. No solamente por el delito, como se puede pensar, ¿no? En ese estigma, ¿no? De las personas que delinquen, que muchas veces es por cuestiones de pobreza, de situación. Pero bueno, tienen ese estigma de peligrosas, pero encima tienen el estigma de peligrosas por la, ¿no? Por la discapacidad. Entonces, hay posibilidades reales de hacer ya eso en el propio sistema, pero no funciona. Y muchas veces es el estigma que tiene que ver también con la formación de las personas profesionales, ¿no? También que trabajan ahí, ¿no? Y eso no pasa solamente con las personas inimputables. Es que creo que también hay que cambiar la respuesta que le damos a las imputables. O sea, es que, por ejemplo, en España, es que la respuesta de la privación de libertad es que tenemos menos delitos que en ningún sitio y más gente en la cárcel que en muchos países, que no tiene sentido. Es lo que decía Bob, ¿no? En general, otras medidas, la justicia restaurativa, ¿no? Otro tipo de medidas no privativas de libertad sociales, etcétera, que harían que no hubiera que elegir, ¿no? Las instituciones siempre, y menos en casos, ¿no? de personas con discapacidad, para las que además la prisión pues es un sitio, ¿no? Absolutamente hostil, más hostil que para otras, ¿no? Entonces veíamos todo esto que comentaba la compañera, ¿no? De personas que vuelven a delinquir, ¿no? Otra vez en prisión, ¿no? O que no pueden acceder a los beneficios porque no tienen red social. También el papel ahí, ¿no? De las organizaciones, ¿no? Del tercer sector puede ser un papel importante, ¿no? A la hora de ofrecer esa red para que la persona pueda acceder a otro tipo de cumplimiento de la pena y de la medida, ¿eh? Hablo de las dos cosas aquí. Pero la reforma legal es necesaria, pero ya hay dispositivos que si cambiamos la mentalidad y damos un colchón social, podrían funcionar. Thank you so much, Patricia. Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias a todos los panelistas y gracias a Georgiana por moderar, a Steven también. Gracias a todos. Yo creo que le vamos a dar la palabra a Jorda para que cierre la parte formal del evento. Y luego yo voy a hacer dos anuncios muy breves, cuestiones puramente administrativas. A lo largo de la mañana de hoy hemos podido ver que los derechos de las personas con discapacidad se siguen vulnerando en muchas partes del mundo. Pero también pudimos ver que hay esperanza. Tener los apoyos necesarios es lo más importante. Cuando yo entré en el programa de recluso, pude comprender todo lo que había pasado. Fue el técnico quien me ayudó a entender la gravedad de lo que había pasado. A partir de entonces, mi vida cambió y empecé a participar en el programa dando formaciones sobre acceso a la justicia a diferentes operadores jurídicos. Es importante que las personas conozcan la experiencia de lo que hemos sufrido en carne y hueso, para que eso no siga pasando.
para que las personas con discapacidad puedan pasar por un procedimiento en igualdad que el resto de las personas. Que por el simple hecho de que una persona tenga discapacidad, no debemos juzgarla diferente. Al fin y al cabo, somos personas teniendo discapacidad como sin tenerla. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Esperamos que haya podido disfrutar y aprender igual que lo hemos hecho nosotros. Ojalá hubiera muchos espacios donde podamos compartir nuestras experiencias y luchas por nuestros derechos. Le doy paso a John para que pueda cerrar el acto y contar los últimos detalles. En este caso me gustaría invitar a Natalia, por favor, por favor, por favor. En nombre de los organizadores, nos gustaría, además de, como ha mencionado Jordi, queríamos dar las gracias a todos por participar, los ponentes, los participantes. Sabemos que tenemos participantes de al menos 3 continentes, algunos incluso han viajado mucho para venir hasta aquí, así que se lo agradecemos muchísimo y quiero dar las gracias también a Natalia y al equipo de Plena Inclusión por ayudarnos a organizar este evento. Natalia, si quieres decir un par de palabras. Natalia, sé que si quieres decir 2 palabras, sé que no te apetece, pero estamos encantados y te lo agradecemos. Son ahí a los que se han conectado online y nada, solamente para cerrar, que ahora pasamos a la parte social, que tenemos aquí al lado un cóctel. Así que muchísimas gracias.